pensado que todo lo que hacemos alimenta la memoria. ¿Sería posible vivir sin ella? ¿Acaso no nos da una noción de identidad? Después de todo, hacer memoria no es más que crear y recrear. Y en realidad, todos recordamos con el corazón. Esta historia que les contaré no es mía. La han escrito y me la han contado otros. Caraqueños de distintas épocas que han visto a la ciudad cambiar. En Caracas abundan los lugares llenos de historia. Pero, ¿cuántos de ellos permanecen en pie tras un siglo? He descubierto uno en el que han crecido miles de bachilleres y cuyas vivencias y memorias convergen en un mismo lugar. El Colegio San Ignacio. Algunos antiguos alumnos se aventuran a afirmar que el San Ignacio es o está entre los mejores colegios. Yo no entraré al debate, pero sí diré que tiene su propio sello. Esta historia empieza en una Caracas de principios del siglo XX, sin filtros ni drones, mucho menos grupos de chat, porque aquí las comunicaciones se hacen con cartas, postales y tarjetas. Algunos pocos ya tienen teléfonos y quienes buscan las noticias del día leen la prensa en papel. Estudiar en Venezuela es posible porque, por decreto, la educación es pública y obligatoria. Sin embargo, solo el 2% tiene acceso a ella y un poco más de 1,000 jóvenes estudian secundaria. Esta situación facilita el regreso de órdenes religiosas que fueron expulsadas durante el guzmancismo y que, al volver, emprenden su misión educativa en el país. La Compañía de Jesús, la que inicia esta historia, regresa a Venezuela después de 149 años para una primera misión: formar sacerdotes en el seminario de Caracas. Tarea que habían asumido en otros seminarios del mundo varios siglos antes. No se debe olvidar que los jesuitas han sido grandes defensores del papado y muchos de ellos destacados asesores de la nobleza y gobernantes. Regresan a Venezuela con una trayectoria y reputación internacional como excelentes educadores, así que pronto los invitan a iniciar su segunda misión: abrir un colegio de varones en Caracas para impulsar una educación de calidad y formar nuevos liderazgos. Pero cuidado, no todo el mundo quiere el regreso de los jesuitas. En el gobierno del general Juan Vicente Gómez se discute y se cuestiona la participación de los jesuitas en la educación. La mentalidad liberal y anticlerical de una parte de la élite venezolana no congenia con la educación religiosa. Creen en la ciencia positiva, no en la religión. Sin embargo, cuentan que Gómez hábilmente pone fin a la discusión diciendo: que vengan, pero que no hagan ruido. Sin grandes recursos, pero con el objetivo de formar ciudadanos de vocación cristiana, el 8 de enero de 1923, 13 jesuitas vascos dan inicio al primer año escolar del Colegio San Ignacio en la casa número 32 de la esquina de Mijares, en el centro de Caracas. Son 126 niños que pertenecen a sectores pudientes de una Caracas sencilla, pero siempre pretenciosa. Son muchos los rumores que vienen y van sobre el nuevo colegio, y el primer altercado llega. Las clases de Historia Patria que imparte el padre Feliciano Gastamisa en el colegio
generan una polémica pública que termina con la promulgación de una ley que establece que las asignaturas vinculadas a la nacionalidad solo deben ser enseñadas por venezolanos. ¿Qué tal? Para los muchachos que apenas empiezan, el debate pasa desapercibido. Lo que sí les anima es el Loyola Sport Club, que inicia sus entrenamientos en el campo El Paraíso. Aquí lo que más se juega es fútbol, deporte que marcará la identidad ignaciana. Y de vez en cuando, también se practica el béisbol y la pelota vasca. Por cierto, los estudiantes tienen un día de excursión cada semana. Está escrito en el primer reglamento del colegio. Seguramente el día más esperado, pues es una manera de salir de la rutina. Sin embargo, la semana es estricta. Se llega a las 7:30 y hay misa diaria. Si el deporte se perfila como eje transversal en la formación ignaciana, también lo será la religiosidad, símbolo de la visión espiritual de los jesuitas. Por lo que desde el inicio del colegio se crea la Congregación Mariana para fortalecer la fe y agrupar a quienes se motivan a ir a los asilos, hospitales y zonas populares. La rigurosa disciplina de los jesuitas es comentada por algunos estudiantes que vienen de otros colegios y que están acostumbrados a mayor flexibilidad. Esta disciplina parece darles estructura, pero no es impedimento para las travesuras. Si alguno se atreve a jubilarse, es probable que vaya a curiosear a las tertulias en la Plaza Bolívar, donde los automóviles empiezan a cruzarse con los tranvías y toman el control de las calles pedregosas y aún polvorientas. Con un poco más de 100.000 habitantes, la ciudad se está renovando lentamente. No falta quien asegure que todo viene del petróleo. Así Caracas se va extendiendo hacia San Agustín, El Conde y Catia. La moda sigue, como de costumbre, llegando desde Europa y quienes pueden comprarla llevan sus atuendos con orgullo. Orgullo que seguramente llegó a sentir este grupo de muchachos, la promoción de 1926. Los primeros en convertirse en antiguos alumnos. Carlos Reina, alumno del colegio de esta época y quien luego será el primer jesuita venezolano, escribe: y no sé por qué será, pero cobramos desde el principio un cariño y afición al colegio que no habíamos sentido en otras partes, tanto que ni durante las vacantes sabíamos abandonar aquellos patios que alegrábamos con la algazara de nuestros juegos. Los que llegan parecen no querer irse y el colegio crece. De 126 alumnos, ahora, a finales de los años 20, son más de 500. Las aulas se hacen pequeñas, mas no así el arraigo y el cariño. Para cada uno, el colegio se convierte en algo que les pertenece. El padre Gastaminza, alma del deporte ignaciano y popular entre la muchachada, trae desde España, en 1933, la imagen de la Virgen, a la que cariñosamente llaman la Virgen del Colegio. Esta no es la única novedad. De mano en mano, los estudiantes pasan una pequeña revista. ¿Qué cuestión es esa del EDASI?, preguntan algunos. Ecos de Alumnos San Ignacio es un espacio para el periodismo escolar que transformó el antiguo anuario en una revista para documentar la vida colegial. Durante décadas, el EDASI dedica gran parte de sus páginas al reconocimiento académico y a la excelencia. En el colegio, la rutina transcurre sin sobresaltos, al igual que en la ciudad, donde los días dejan colar el silencio, porque el general Gómez gobierna con mano dura desde Maracay. Pero lo inesperado sucede. La noticia causa revuelo
una multitud se congrega en las calles caraqueñas para exigir derechos y cambios políticos. La Federación de Estudiantes de Venezuela, FEV, toma el liderazgo en las calles. Pero termina por dividirse, pues una parte es anticlerical. Se crea entonces la Unión Nacional Estudiantil, UNE, con la participación de ignacianos que busca defender la doctrina de la Iglesia Católica y la Compañía de Jesús. Es el inicio de la participación de los ignacianos en las instituciones, gremios y partidos políticos. Inicia un nuevo gobierno y una de sus prioridades es la educación, a la cual se destinan mayores recursos, que se evidencian en las nuevas escuelas y liceos del país y que irán aumentando en las próximas décadas. También aparecen nuevas urbanizaciones y las familias de mayor poder adquisitivo comienzan a mudarse hacia el este, mientras el oeste se expande hacia Propatria, Antímano y Bellavista. Para el entretenimiento dominical, no hay nada mejor que el Hipódromo del Paraíso para mostrarse y dejarse ver. Pero volvamos al colegio. En 1938, desde la marca Loyola, que es el distintivo para los deportes, la tradición excursionista ignaciana se oficializa con la creación del CEL, Centro Excursionista Loyola, y se consolida en el corazón del celista el magis del amor a Dios, al país y a la naturaleza. Para muestra, un botón. En 1939, el CEL llega a la cúspide más alta de los Andes venezolanos, el Pico Bolívar. Uno de los excursionistas recordará: habíamos alcanzado la cumbre del Pico Bolívar y con la emoción consiguiente cantamos el himno nacional y el del Loyola, mientras dos grandes águilas andinas volaban sobre nosotros. La década de 1940 inicia con buen pie y mucha emoción, pues el presidente de la República, el general Eleazar López Contreras, inaugura la nueva sede del colegio, contigua a la casa original, entre la esquina de Mijares y Jesuitas. El primer rector y fundador del San Ignacio, padre Luis Zumalave, da un discurso sentido y asegura que en estos 18 años de labor, más de 3.000 jóvenes y niños se han formado en el colegio. Se dice que el moderno edificio de 4 pisos es el más alto de la ciudad. Sin embargo, su patio central, que también sirve de pequeño campo deportivo, no mide más de 30 metros. Es aquí donde se toman las fotografías de promoción y la rutina colegial cobra vida. Estos años 40 son los años dorados para el fútbol. Los ignacianos logran alcanzar la máxima división nacional por su alto nivel profesional. El Noticiero Nacional presenta algunas escenas del partido de fútbol jugado en el Estadio Nacional del Paraíso. Los pibes del Loyola lograron una apretada victoria sobre los Dos Caminos, con la anotación de 3-2. El partido en sí tuvo características realmente interesantes, destacándose el juego vistoso y elegante que ambas oncenas presentaron. Los goles del Loyola fueron anotados por Sucre, Gómez y Terremoto 10, mientras que los dos pepinos Dos Camineros fueron anotados por Ramírez y Peláez. No solo el colegio compite con los Dos Caminos. En poco tiempo nace una rivalidad histórica entre el San Ignacio y el Colegio La Salle. Los hermanos de La Salle habían llegado antes que los jesuitas y contribuyeron a formar una parte importante de la élite venezolana.
La rivalidad entre ambos colegios duró décadas y permitió impulsar el fútbol en un país amante del béisbol. También con el paso del tiempo, esta rivalidad se amplió a los colegios Santo Tomás de Aquino, Los Arcos e Instituto Cumbres de Caracas. Esta fotografía está firmada por el equipo Vasco Athletic de Bilbao, campeón de España, y está dedicada al equipo Loyola, campeón de Venezuela. ¿Notaste las camisas blanquirrojas? El padre Gastaminza, fundador del Loyola Sport Club, se inspiró en el Athletic de Bilbao para elegir el uniforme del San Ignacio. La barra del Loyola no se queda atrás. Ni siquiera los jesuitas pueden evitar el entusiasmo de gritar más de la cuenta. ¿Creerías que llegan a prohibírselos? Sí, lo hizo el padre provincial durante una visita en 1942. Regaño para todo el mundo. Estos rostros que aparecen en el Edasi son los hijos de los antiguos alumnos. Ser ignaciano comienza a ser una tradición que pasa de una generación a otra. Empecé muy jovencito porque teníamos una herencia familiar. Mi papá había estudiado en el Colegio San Ignacio y no dudó en cuál era el colegio que me iban a inscribir a mí. Obviamente eso produce un sentido de identidad. Somos ignacianos porque pertenecemos a este colegio. Ya en 1938 se había creado la Asociación de Antiguos Alumnos, que luego será conocida como ASIA. Organización que mantiene activo el espíritu ignaciano entre los nuevos y antiguos alumnos del colegio. No solo el colegio está cambiando. A unas pocas cuadras, al sur del colegio, se inicia la reurbanización de El Silencio. Esta construcción pronto se convierte en un ícono que marca la modernidad caraqueña. Esta historia estaría incompleta si no recordamos el episodio del año 46, cuando el Ministerio de Educación anuncia el decreto 321, apoyado por los sectores afectos al gobierno. Pero los ignacianos, junto a otros colegios católicos, lideran la oposición a esta medida y salen a la calle. La razón. El decreto pone en desventaja a los colegios privados frente a los oficiales. La situación obliga al gobierno a revertir la medida y la calma regresa. Que si mandaban tareas para la casa. La lista es larga y además deben estudiar lecciones extra para responder los interrogatorios del día siguiente. Los libros parecen vastos tratados, con mucho texto y nada de dibujitos. Hay que leerlos y aprenderlos todos. Sin duda, son tiempos para ejercitar la memoria. Para 1948, los pupitres ya no alcanzan para todos, porque ahora hay 800 alumnos. Quizá es hora de irse. El centro de la ciudad comienza a tener más tráfico y hacia el este hay viejas haciendas que se están urbanizando. Se inicia entonces la compra de un terreno más amplio. El paso ya está dado. Un nuevo camino aguarda en el antiguo suelo del cacique Chacao. La mudanza a la nueva sede, a las faldas de El Ávila, se hace progresivamente entre 1951 y 1954. El primer paso se da con la inauguración del estadio de fútbol, con su pista olímpica para atletismo y todo. Al norte de estos campos se compra una quinta para instalar la primaria. Es allí donde Villa Loyola abre sus primeros salones para formar a los nuevos ignacianos, desde kinder hasta tercer grado, a cargo de las reverendas hermanas esclavas de Cristo Rey. La entrada está custodiada por un portón grande de rejas y un letrero metálico que identifica al Colegio San Ignacio.
Los extensos campos superan con creces al antiguo patio de la esquina de Jesuitas y pronto se inicia el proyecto para construir una piscina. Con la colaboración de los padres y algunos miembros de la comunidad, se recolectan los recursos necesarios. Y en 1957 se inaugura la piscina olímpica que da lugar al Club Loyola de Natación. También se suman canchas de básquet y, por supuesto, de béisbol, el deporte nacional, que cada vez tiene más seguidores en el colegio. Después de ver esta diversidad de espacios, la pregunta es inevitable. ¿Qué otro colegio caraqueño goza de unas instalaciones como estas? Sin duda, un privilegio que confiere una gran responsabilidad a cada ignaciano. Los jesuitas reconocen al San Ignacio como su buque insignia, porque les permite extender su misión educativa a otros ámbitos. Logran lo que en otros países es una realidad. Crean una universidad católica que luego cambia su nombre a Universidad Católica Andrés Bello. ¿Recuerdas la antigua sede del Colegio San Ignacio? Ahora es el primer recinto de esta universidad, que con el paso de las décadas y en su nueva sede, se convierte en una referencia de las universidades privadas en el país. Pero hay más. De la mano del padre José María Velas, se abre la primera escuela Fe y Alegría, una institución jesuita que busca brindar educación a los venezolanos en las zonas más desatendidas y que en las próximas décadas llega a sumar 176 colegios en Venezuela y se expande a más de 20 países en todo el mundo. Sin duda, esta década de los 50 es de contrastes y el rostro de Caracas cambia, porque ahora los caraqueños pueden disfrutar la vista de la ciudad desde el Hotel Humboldt, al que se llega en teleférico. Es una época en la que los inmigrantes europeos llegan a la capital atravesando la recién inaugurada autopista Caracas-La Guaira y al llegar a la ciudad son recibidos por las nuevas torres del Centro Simón Bolívar y la Avenida Bolívar, obras que marcan la transformación urbana de Caracas, al igual que la hazaña arquitectónica de la ciudad universitaria. Al compás de bandas marciales desfilan en el campo de Loyola los colegios Gonzaga de Maracaibo, San José de Mérida, Javier de Barquisimeto y la entidad matriz, San Ignacio de Loyola de la capital. Los cuatro colegios jesuitas que la orden mantiene en el país conmemoraron en Caracas el cuarto centenario de San Ignacio de Loyola, fundador de la congregación. Ignacio de Loyola, que había nacido en el pueblo vasco Azpeitia, logra que el Papa Paulo III apruebe la fundación de la Compañía de Jesús en 1540. Y si al inicio son apenas 10 religiosos, en los próximos siglos se convierte en la orden más numerosa, dejando un legado misional y de educación en todo el mundo. La numerosa concurrencia aplaudió calurosamente a los alumnos del Colegio San Ignacio cuando tomaron posiciones para una brillante demostración de gimnasia rítmica. Todos estos actos están siempre acompañados por la banda de guerra del Colegio San Ignacio, fundada en 1948 con 25 integrantes, y cuyo lema, disciplina, honor y sacrificio, le ha permitido a los ignacianos forjar su carácter y afianzar sus valores. ¿Te fijaste en la perfecta formación? Son tiempos en que los valores patrios son impulsados desde el gobierno con la Semana de la Patria. Las bandas colegiales compiten en las principales avenidas del centro de la ciudad. Y no hay duda, la banda del colegio tiene una fuerte competencia con la banda del Colegio La Salle.
En 1955 se gradúa la primera promoción en Chacao. Por supuesto, de traje y corbata, porque la formalidad y pulcritud son reflejo de la estricta disciplina de estos tiempos. La rutina colegial está marcada por un antipático pito que pone fin a los ansiados recreos o incluso termina alguno que otro conflicto, porque para arreglar cuentas o algún problemón grave, nadie dice nos vemos a la salida, sino nos vemos en el samán. Sensacional acontecimiento en las canchas loyoleras. Partido de fútbol de la selección de profesores contra los Manos Negras. Así quedó reseñado en el EDASI este memorable encuentro. ¿Conoces esa historia? La patota de cuarto año reta a los profesores y jesuitas más futboleros. Los estudiantes sufren expulsiones por cada patada fuerte que le dan a los profesores y la tensión crece entre la multitud. El partido termina 1-0 a favor de cuarto año. ¿Quién lo diría? A partir de 1958, el aire de libertad que se respira en el país inspira la creación de nuevas instituciones en el colegio, como el Centro de Estudiantes, que se convierte en una escuela de liderazgo juvenil para los ignacianos. También se funda OSCASI, una organización de madres del colegio que inicia un camino hacia el apostolado social en la popular zona de Petare y que año tras año visibiliza la vena social ignaciana a través de las verbenas como punto de encuentro familiar a favor de los proyectos de OSCASI. El CEL continúa creciendo y además de las excursiones de los fines de semana, se comienzan a organizar campamentos de verano para que los muchachos convivan durante 15 días y conozcan de primera mano la geografía del país. Llegan los años 60 y está por comenzar la época de los cabellos largos y los jeans. Esto no flexibiliza la disciplina en el colegio. En el San Ignacio se entra con el cabello corto, caballeros. En donde la disciplina parece no estar presente es en las fiestas rectorales, una tradición de 3 días de competencias deportivas como homenaje al cumpleaños del rector. En esta celebración, el fútbol es el rey. Pero ganar los 100 metros planos es llevarse la joya de la corona. El espíritu festivo da para todo. Es en estas fiestas donde nace una de las costumbres más singulares del colegio. Su majestad, Alí Rajam el Coco, un cabezón que marcó la memoria de varias generaciones. Cada año, un estudiante de quinto año se esconde tras la cabezota de Alí, mientras es escoltado por una corte de súbditos disfrazados que lleva cintas y bastones de goma. El pánico sacude a todo el colegio y entre gritos y risas, el resto de los estudiantes busca refugio. Esta costumbre había empezado en 1926, traída desde España. Pero ahora, en el centenario del San Ignacio, de Alí solo queda la cabezota. Su reinado terminó a finales de 1960, mientras que las fiestas rectorales se convirtieron en la semana colegial que los nuevos ignacianos conocen hoy. Durante los años 60, Caracas continúa extendiéndose a través de colinas.
Las antiguas haciendas se han convertido en urbanizaciones para la clase media. Se termina la Avenida Libertador y se levantan raros animales de cemento llamados distribuidores. Si al inicio los estudiantes vivían a pocas cuadras de la Plaza Bolívar, ahora, desde la mudanza a Chacao, hace falta un sistema de transporte. Todavía es posible ir a casa a almorzar y volver en autobús al San Ignacio. ¿Te diste cuenta que también llevan los colores distintivos del San Ignacio? 8 autobuses cubren las distintas rutas de la ciudad. Esta es la foto del primer autobús del colegio, conducido por el señor Bosco Jurić Blažević. Una vez al año, los más grandes viajan en uno de estos autobuses a Los Teques o a una casa grande en Ocumare de la Costa para los retiros espirituales o las convivencias. Por cierto, esta casa de Ocumare perteneció al general Juan Vicente Gómez. Los retiros y convivencias son encuentros característicos de la pedagogía ignaciana, cuyos orígenes se remontan a siglos atrás y que impulsa la idea de que cada persona puede ser un líder. Pero no solo el intelecto necesita entrenamiento. Parece que el enfrentamiento físico también ayuda a formar el carácter. Estos encuentros de discusión y reflexión son una tradición que continúa, a diferencia de otras, como las misas diarias en latín y el rosario vespertino, que se mantuvieron en la rutina escolar durante las primeras 4 décadas. Otra tradición que perdura es que la mayoría de los jesuitas no se quedan muchos años en el colegio. Vienen y van para continuar sus estudios o su vocación de servicio donde los necesiten. Yo pasé de los 13 años de mi vida, esos 13 años de mi vida, si hago un porcentaje del tiempo, yo pasé más tiempo en el colegio que en mi casa, porque el colegio era todo el día en aquel tiempo. Y además era hasta el sábado, era, bueno, te genera la relación con los compañeros. Para nosotros el colegio era de nosotros, o sea, que la mamá viniera ya era un... No se meta aquí, que aquí estamos nosotros. En la pedagogía ignaciana todo tiene un sentido. Inspirar la excelencia para alcanzar el magis ignaciano. En latín, magis quiere decir más. Siempre algo más grande. Meta que muchos antiguos alumnos logran en distintas disciplinas y cuyos nombres destacan en una lista extensa. Entre ellos, podemos recordar el caso de Alberto Capdeville, antiguo alumno que falleció en un acto heroico, víctima de un trágico incendio, siendo un novicio jesuita de apenas 17 años. O incluso el presidente de la República, Rafael Caldera, que fue parte de la sexta promoción. Aquí lo vemos entregándole la medalla a los graduandos del Colegio San Ignacio. Como ya hemos visto, ser ignaciano es una tradición familiar. Caracas ha acelerado su crecimiento, acompañada de problemas sociales y desigualdades arrastradas con los años. En la Compañía de Jesús hay fuertes debates, pues se asumen las directrices del Concilio Vaticano II de incorporar a la Iglesia a los cambios sociales y promover una educación cristiana que ponga en primer plano a los más desfavorecidos. Estos nuevos lineamientos del colegio, más atentos a las desigualdades sociales del país, hacen que una parte de los padres saquen a sus hijos del San Ignacio y los envíen a otros colegios religiosos. Son años de rebeldía y los estudiantes también expresan sus opiniones. A estas publicaciones, el rector Padre Dionisio La Huerta responde en una carta pública. No nos quedemos, educadores, padres de familia, en la forma hiriente, en las frases injustas. Agradezcamos su intento de sinceridad y reflexionemos. No nos tapemos los oídos cuando nuestros muchachos,
nuestros hijos nos critiquen. No perdamos la oportunidad de perfeccionar nuestra vida, nuestro colegio, nuestro hogar. Estos años de intenso debate terminan por favorecer una mayor participación de estudiantes, padres, representantes, profesores y el resto de la comunidad educativa en el manejo de las instituciones escolares. Mientras se ajusta la misión del colegio, el San Ignacio llega a medio siglo de historia. Año tras año, los egresados se van a convertir en abogados, economistas, ingenieros, médicos, áreas que tradicionalmente son escogidas por los ignacianos y las élites del país. Para los años 70, el colegio ha alcanzado su máxima capacidad de casi 2.000 estudiantes, mas no así la ciudad, que ahora cuenta con un poco más de 1.5 millones de habitantes. Ahora, a los pies de El Ávila, hay un nuevo cinturón que llaman la Cotamil, que acerca el centro de Caracas al este de la ciudad. Al ser inaugurado el Poliedro de Caracas, el primer gran espectáculo es, nada más y nada menos, la pelea por el título mundial de los pesos pesados. ¿Lo pueden creer? Es una época llena de presentaciones y espectáculos para todos los gustos, desde Joe Cocker hasta El Chavo del Ocho. No olvidemos que los años 70 son de abundancia para viajar a Miami y los venezolanos le sacan provecho. Los estudiantes del San Ignacio también traen de Miami sus anécdotas de viajes y artículos novedosos, como la última cámara Super 8 que algún osado estudiante trae de contrabando al colegio. No hay marcha atrás. El gran paso hacia el futuro se da cuando dos grupos de niñas llegan al colegio. 40 alumnas para el preescolar que irán creciendo y 14 para el cuarto año de humanidades. Se inicia entonces un nuevo capítulo. Ahora el Colegio San Ignacio es mixto. Este cambio genera recelos. ¿Va a funcionar? ¿Cómo será el proceso de adaptación? ¿Cambiará el espíritu ignaciano? Es curioso. Aunque los jesuitas no poseen una rama femenina, el San Ignacio es el primero de los grandes colegios religiosos de Caracas que se hace mixto. Ahora se suman voces femeninas a los himnos del colegio. Aquí podemos ver las primeras ignacianas en graduarse. Para esta década de los 70, todavía es posible ser expulsado del colegio por reprobar 3 materias en julio. ¡Qué miedo!, ¿no? Cada generación recuerda con especial afecto a algún jesuita. Por ejemplo, el padre Mendoza dejó una huella por el enorme impulso que le dio al básquetbol ignaciano. Mientras que el padre Galdós fue, durante décadas, guía espiritual y líder indiscutible del Centro Excursionista Loyola. Preparar el uniforme de la semana no ha sido una preocupación hasta ahora, porque cada uno viste lo que quiere. Lo que cambia en 1983 con una normativa del ministerio que hace obligatorio para todos los colegios el uniforme que conocemos hoy. En estos años 70 y 80 se redactan 2 documentos llamados ideario, que favorecen una educación crítica formadora. Estos idearios buscan responder las preguntas:
¿A quién vamos a educar? ¿Por qué vamos a educar? ¿Cómo vamos a educar? Con estos documentos, las autoridades, los profesores, padres, representantes y estudiantes procuran ofrecer un camino para contribuir a tener una sociedad más cristiana y más justa. Estos replanteamientos de la misión del colegio inspiran la creación de una novedosa institución que termina por llamarse Fundasi y que a través de los años becará a cientos de estudiantes en el colegio. Quizás uno de los cambios más significativos de esta década de los 80 es que cada vez hay menos jesuitas en los salones de clase. Los laicos de formación ignaciana ahora tienen más presencia y responsabilidades. Así, Germán Castillo Pinto se convierte en el primer director seglar del colegio. Para estos años, Caracas llega más alto, con las torres de Parque Central que completan un moderno complejo, mientras la nueva arteria subterránea de la ciudad promete aliviar el tráfico. En 1998 se inaugura el Centro Comercial San Ignacio. Aunque fue construido en los antiguos campos al sur del colegio, no existe relación alguna entre ambos. Esta Caracas de finales de siglo, en la que a los autobuses del colegio les cuesta llegar a las urbanizaciones, se ha transformado en una ciudad moderna, pero que no puede disimular las diferencias sociales de su desarrollo urbano. Sin embargo, la educación se ha masificado y en el país, el 95% de la población en edad escolar tiene acceso a las aulas. A diferencia del siglo pasado, ya no son 1,000 los estudiantes de secundaria, sino más de 500,000. El San Ignacio se ha convertido en un semillero de líderes que durante décadas ha demostrado su compromiso con Venezuela. La franela blanquirroja y el entusiasmo de siempre llegar un poco más alto, como lo hicieron los celistas del Proyecto Cumbre, que escalaron la cima más alta del mundo, el Everest. Esta historia tiene muchos rostros y desde la llegada de las primeras niñas, la diversidad es mayor. Las chicas tienen una fuerte representación dentro de las instituciones del colegio. Si bien solo son un tercio del estudiantado, ellas son las primeras en asumir posiciones de liderazgo y han logrado construir sus propios espacios. Las gaitas y danzas se han convertido en eventos estelares durante el año escolar para competir con otros colegios. Ellas no son las únicas que están escribiendo parte de esta historia. ¿Sabías que para el 2023 el 74% del profesorado del colegio son mujeres? Aunque el rostro de la ciudad no ha cambiado significativamente durante el siglo XXI, los conflictos sociopolíticos de la segunda década terminan por expresarse en las calles. Y es en ellas donde un antiguo alumno del colegio, Miguel Castillo, pierde la vida en el 2017 durante una de estas manifestaciones. Estos duros años y la pandemia causaron una disminución de los estudiantes en el colegio e intensificó el éxodo de egresados hacia universidades fuera de Venezuela. Tendencia migratoria que se espera revertir en los próximos años. Pero, ¿qué escenario enfrenta hoy el colegio? Los ignacianos laicos, formados en el San Ignacio, ahora ocupan posiciones claves para continuar la misión del colegio, junto al profesorado, que década tras década ha vivido y se ha hecho eco del espíritu ignaciano. Si en los años 60 el colegio contaba con 34 jesuitas, hoy están a cargo dos.
Muchos han sido los rectores que han dejado su huella en el colegio. Esta figura del rector jesuita se mantiene desde la fundación del San Ignacio y su visión orientadora ha servido de guía permanente para adaptarse a los nuevos tiempos. El colegio ha logrado con éxito que sus instituciones sean organizadas por sus estudiantes. ¿Y cuál ha sido el resultado? La práctica de un liderazgo orientado hacia la gerencia temprana. No es casualidad que los ignacianos sean reconocidos y premiados en competencias internacionales e intercolegiales a través de CIMUN y HMUN, donde los estudiantes aprenden habilidades de oratoria y liderazgo mediante simulaciones de debates al estilo de las Naciones Unidas. El espacio del colegio ha sido propicio para aprender, o que lo digan los pasillos, donde se han intercambiado ideas y la amistad se ha hecho más estrecha. Por aquí han transitado miles de jóvenes que estudiaron algunos años y se marcharon. Otros compartieron 13 años de experiencias colegiales y ahora forman una comunidad de más de 11.500 egresados. Sí, el tiempo pasa muy rápido. Del antiguo colegio en el centro perdura lo que ha sido la clave de su éxito: la pedagogía ignaciana. La exigente disciplina de las primeras décadas se ha flexibilizado porque los tiempos han cambiado. La tarea de preparar una parte de la élite del país está hecha. Al todo amar y servir, al todo. Cómo dar ese paso y no quedarse únicamente en el recuerdo del colegio, ¿no? Y en lo bien que la pasamos ahí. Que sí es verdad que eso es muy sabroso recordar y verse y reunirse y nuestros profesores, nuestros padres y tal, sino bueno, ¿y ahora qué estamos haciendo para continuar esa actitud de servicio con amor? Es necesario acompañar a la nación hacia la excelencia educativa, que va de la mano del compromiso social del colegio. Entendiendo que Venezuela está en un proceso de transformación tecnológica, social y cultural. Entre los testimonios de los antiguos alumnos, siempre destacan el arraigo y el cariño profundos que los años en el colegio les han dejado. Ese es el cariño que se deja sentir en el tradicional partido entre cuarto y quinto año, que empieza al grito de ¡Viva Loyola! Los de quinto año, los homenajeados, llevan el emblemático uniforme blanquirrojo, mientras los de cuarto visten blanquinegro. Se dice que este uniforme simboliza la tristeza por la partida de los nuevos bachilleres. Lo que sí es un hecho, que todo el colegio se amontona año tras año en las gradas para acompañar y hacer barra a los equipos que comienzan la lucha con tren formidable y lo dan todo en cada jugada. Aunque en la cancha vence uno, el ritual de despedida es una victoria para todos. En 100 años, se puede encontrar y perder el camino a ratos, pero nunca la memoria, porque ella es buena guía para el porvenir y repensar el futuro. Son 100 años de vida, crecimiento, cambios y convulsiones en el país, en los que el Colegio San Ignacio se ha mantenido de pie. Cada estudiante que pasa por estas aulas
tiene la oportunidad de hacerse eco de la exigencia y de la responsabilidad que hacen del Colegio San Ignacio un camino de fe y de esperanza. Se escuchan de tropas médicas y el santo ejército sin temor a desengañarse.